Sí, pero me hablan de Barajas, no de España. Y ahora les diré la realidad de Barajas con respecto a España. Yo pensé que me iba a preguntar por Torneros, algo así más de León, ¿no? Pero bueno, mire, están dando la idea de que Barajas es un coladero. Esto no es verdad. Mire, le voy a decir, por buscar una fecha próxima a su pregunta, 23 de junio, entraron en toda la red de AENA un 28% menos, perdón, un 28% de los vuelos con relación al año anterior, concretamente 2.127. En Barajas, en cambio, entraron un 13% solo con respecto al año anterior. O sea, son 15 puntos de diferencia. Es decir, el aeropuerto de Barajas es el que menos presión está teniendo ahora, justamente. Así es que no acabo de entender. Mire, ese día entraron 156 vuelos en Barajas, de los cuales 66 fueron domésticos, a los que no se les aplica estas medidas, y 75, más o menos la mitad, del espacio Schengen, donde estamos aplicando las recomendaciones que nos han dicho las autoridades sanitarias comunitarias. Yo no me voy a meter en epidemiología, me basta con que me digan lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer lo hacemos desde Transportes. Lo que no nos podemos hacer es a innovar ni a imponer nuestras medidas sanitarias, porque hasta ahí no llegamos. De hecho, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha dirigido al ministro de Sanidad, que es como corresponde, y no al de Transportes en este caso. Pero además le diré, es que tampoco entran demasiados países. Si recién hoy se han aprobado una lista corta de 15 países, que junto con los de Schengen vienen a ser el 20% del mundo. No es verdad que entran. Además, incluso en los casos detectados en una semana, solamente ha habido 3 casos. ¿Sabe cuánto representa eso respecto al virus que se está moviendo por España, como usted dice, de cualquier modo? Están sacando de contexto, pero además me extraña, ustedes se opusieron al estado de alarma. Por lo tanto, ¿qué sería de Barajas? ¿Qué sería de Barajas? Y le digo, yo no veo a ningún alcalde, ninguna autoridad, ni de París ni de Roma, cuestionar la seguridad de sus aeropuertos.